Bienvenidos todos, señores, a un nuevo, maravilloso, calidoso y espectacular directo, directillo con el Vibrita, papá. Venga, les hago una pregunta, espérenme, ¿comprobamos si sí está el lienzo correcto? ¿O no está el lienzo correcto? Tengo miedo, familia. Vamos a comprobar. Ah, sí, estamos bien. Estamos bien melos, caramelos. A ver quién es el primero que llega por aquí. Llevamos 2 días sin hacer directos, mi bros. Pero ya estamos aquí. Vamos a ver. Bienvenido, Bletz. Bienvenido. Vamos a ver quién más llega por aquí, papá. Comenzamos, Julián BJ. Saludos para ti, mi hermanito Jonathan Alzate. Gracias por tu hermosa reacción, Hernández Luis. Bienvenido, mi hermanito Rivera Juan. Bienvenido, patrones. Hey, bienvenidos todos, señores. Ojalá que no tenga delay. Señores, que aquí les comento una cosa. Aquí tenemos delay de por ahí 15 segundos, entonces super mega random, ¿no? Pero un saludo para todos los que están aquí, ¿no? Gracias. Gracias por ver al Vibra, porque si no estoy grabando al Vibra, me coloco a llorar. ¡Madre mía! ¡Madre mía, señores! Denme un momento que voy a hacer una cosita por aquí. Ey, ustedes me escuchan, melo, quieranmelo. Ey, pero Tomcito, ¿cómo estás el día de hoy, papu? Julián BJ. Ey, les comento una cosa. Si ustedes están interesados, me pueden seguir en la muralla como el Vibra. Ya tenemos por allá, afiliadillo. Pero ya estamos bien, melo, quieranmelo. Por allá juego Valorant. Y también podemos, hoy de pronto haya Valorant y pero primero yo creo que voy a iniciar reaccionando a algunas cosas. Vamos a ver algunos videos, por si les interesa. Si no les interesa, pues bueno, no pasa nada, que acá no pasa nada. Listo, ustedes ya saben, me pueden encontrar como el Vibra. Vayan, me siguen, me dan mucho amor, papá, me apoyan. Allá hacemos contenido super mega diferente. ¿Listos? Ya saben que confiando siempre en quién, el Vibra, papá. Si usted no confía en el Vibra, pues super mega rando, ¿no? Hey, ¿cómo les ha el día hoy? Espérenme que vamos a jugar aquí rapidito. Mira, estamos con el CJ. ¡Madre mía! ¿Qué pasó? ¡Ah, ok! Estamos rescatando. ¿Ella es Dennis o qué? No recuerdo, ya se me olvidó. ¿Pueden creer lo que se me olvidó, papux? ¡Hola! ¿Cómo estamos? Sería soy Sebequito. ¡Bienvenido, mi hermanito Sobeto! ¡Hola, hermanito! Un speedrun de GTA San Andreas. Me dicen por ahí que un speedrun del GTA San Andreas. ¡Madre mía! ¿Se van a hacer un speedrun? Pero lo haría con qué, papux? Okay? Ah, espérame, que me toque ir primero por el otro tipo de objeto. ¿Saben qué es el otro tipo de objeto? Un extintor. Vamos a irnos por el extintor rapidito. Hey, llegó por ahí los patroncitos, ¿no? Les mando un besito a todos los que son patrones del Vibra, a todos los que me ven. Gracias por confiar en el Vibra. No se olviden del Vibra, porque si se olvidan del Vibra, no les va a ir muy bien. Ah, eso dice la leyenda. Y lo he confirmado con algunos bros. Me dicen, no, grite, me parece que lo dijera usted. Y super mega random, papu. Yo no, papu, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así, papá? ¿Cómo así? Dice, no tengo datos para la mora. ¿Cómo así, mi buen Hernández, que no tienes datos para la mora? Y llorar, y llorar, y llorar. ¿Tienes miedo, mi amor? Vámonos, vámonos rápido, mi amor. Ven, ayúdame. Ey, ¿pero por dónde es? Ya se me olvidó, familia, ¿pueden creerlo? Uy, es que familia, no es por nada, pero en el mouse de la trilogía está súper mega feo. Le voy a subir un poquito ahorita el tema de la sensibilidad. De momento aquí es que me estoy ahogando aquí. Ya habíamos hecho esa partida, pero no sé por qué esa muchacha otra vez, ¿no? ¿Ustedes pueden creerlo? No, mi amor, pero usted cómo se va a ir ahí. Usted, dígame, ¿cómo se va a ir ahí? Un momento, volteamos por aquí a papá. Santiago Pandillo, saludos para ti, mi hermanito. Dice, Vibra, ¿dónde lo puedo contactar para publicidad, porfis? Hermanito. Papu, pues todos los que quieran escribirme a la página, bienvenidos sean, ¿no? Bienvenidos sean. Yo acabo y publicidad de besos. ¡Ay, me morí! ¿Pero cómo me morí? Ustedes díganme, ¿cómo me morí ahí? No, otra vez ahí toca rescatarla sí o sí. ¡Epa, la arepa! Venga, le subimos la sensibilidad. Opciones y sensibilidad. Ok, ok. Uy, pero es que está re bien. No sé si es por el DPI. Es que, familia, como se me dañó mi mouse, me tocó subirle más la sensibilidad, porque como ese mouse no tiene DPI, es un mouse maravilloso, pero pues no le sirve bien, ¿pueden creerlo? Venga a ver, creo que ya quedamos melo que caramelo. Nunca le había subido tanto la sensibilidad al mouse, ya que yo, digamos, como hay mouse que tienen DPIs, pues tú lo puedes ajustar a tu medida, pero ese mouse no se le puede ajustar a tu medida. Ah, venga, vamos rápido por el extintor.
Pero es que con ese poquito de vida que tenemos, ¿no? Me dan ganas de irme a tomarme con una Sprunk, Spunk, o como se llame, papu. Mira, a mí no me notifica tus directos. No te notifica porque tú no dejas de ser Mochinoti, bye, papá. Eso es a lo que me refiero. Hola, mira, ¿cómo estamos, Luis Alberto? Bienvenidos todos, gracias por estar aquí. ¿Cómo estamos? Gemelli, un saludo para ti. Rezo que no volvías a los directos, ¿no? Eso sí, sí me doy cuenta de los que no vuelven por aquí. Eso, ¿cómo estamos? Mi buen Antonio, papá, gracias por tu hermoso Notify, papo. Bro, dice, recuerda el último, deme un momento, papus, compré una cosa aquí, ¿eh? Dice, compró el último Call of Duty Mobile. ¿Cómo así? ¿Me recuerdas en el último Call of Duty Mobile? ¿A eso te refieres, papu? Creo que sí te refieres a eso. ¿Les vamos aquí, ¿eh? Mire, ustedes pueden creer que yo soy supremamente... Mire, yo soy super mega blanquísimo, mi bros. Yo quiero broncearme elegante. ¿Sí me entiende? ¿Sí me entienden, papus? Pero no, super mega random. El Vira termina esquemado. Venga, vamos aquí rapidito. Métele todo el power, métele toda la actitud, papá. Con cuidadito, rapidito y le metemos el power. Misael, saludos para ti, Misael Zeto. Saludos a Misael. Hey, te vi como por la bella. Uy, ¿cómo estamos? Sean Galvis, ¿cómo así me viste? ¿Cuándo me viste? ¿Cuándo me viste? ¿Y cómo así que con novia? ¿Cuándo me viste, papu? ¿Me puedes informar cuándo me viste tú, mi bro? Hola, Sebastián, gracias por estar aquí. Gracias a Misael por su hermosa reacción. Ey, todos los que reaccionan aparecen arriba. Yo aquí reacciono, papá. ¿Podemos llegar a las 100 reacciones? ¿Ustedes me van a ayudar o no me van a ayudar? ¡Yo quiero llorar! Dice, el sábado con una nena. El sábado, yo salí. Ok, papu, el sábado, pero yo estaba, ¿sabes con quién? Hermanito, tú fuiste a un evento de... Es que estuve familia en un evento de... Hey, espérame, que por acá no es mi amor. Estuvimos en un evento, ¿saben de qué? De ska. Hey, es por acá, ¿verdad? Sí. Uy, mire, Bush, pero me arriesgo a que me queme. Mire cómo es el juego, ¿no? Prefiere que te quemes a que recojas el fajo de billetes. Espérame, lo cuidamos acá. Espérame, mi amor, que eso no sirve para las polas. Pero retírate de ahí. Ya dice misión fracasada, ¿eh? ¿Será que alcanzamos? Ok. Listo, let's go. Uy, hermanito, entonces me viste. ¿Qué tipo de ropa tenía, mi bro? Coméntame qué tipo de ropa tenía por ahí. El sábado que dice con una nena. Hola, Mol, cualquier, mi bro, mi hermanito. Dice, bro, jugamos juntos con Camila en mi último directo. Ah, ok, Luis, ya me acuerdo, papu. Ya me acuerdo, Luis, claro, mi hermanito. Lo recuerdo muy bien, es que no he hecho directos, señores, casi. Porque he tenido conflictos, pero bueno, ya estamos aquí bien ready. Solo los conflictos pasarán en algún momento. Venga, mi amor, suéte. Espérame, que le tenemos... No, que falta de respeto, que no le indicamos cómo. Qué pena, mi bro, espérame. Espérame, le abro la puerta a mi novia y ahora corro por la otra parte y le robamos. ¡Ay! ¿Atropelló? Ah, no. Pensé que la había atropellado, pero no, papus. Eso se sube por aquí rapidito. Suéte, mi amor. Suéte, preciosa. Suéte, mi reina, que nos vamos de aquí. Metemos el power y no la llevamos, mi cracks. No la llevamos. Dice, tío, es un video de Minecraft. Ya hemos hecho Minecraft, señores. Pero usted no le gusta aquí, así que juegue Minecraft. Lo he comprobado. ¿Por qué no me ven? ¡Saludos desde Guate! ¿Cómo estamos, Danilo? Ey, hermanito, usted no había vuelto, ¿no, papá? ¿Por qué no había vuelto? ¿Tú me puedes explicar por qué no habías vuelto? Ideal Homie Story o como se diga. Se me olvida hablando bien inglés. How are you? I'm fine, thank you. Es super me agarrando en el Vibra, ¿no? Algunas veces. Hey, gracias, Mon Walker, por tener una reacción. Danilo, ¿ustedes sabían que los que no reaccionan, dice la leyenda que va a llegar el coco y los va a asustar? Yo de ti dejo de ser mucha reacción. Es que tienes que reaccionar elegante. Es totalmente gratis. Eso dice la leyenda. Yo a ustedes reacciono porque no quiero que el coco me vaya a seguir. ¿O a ustedes les gustaría que el coco lo fueran a seguir? Yo creo que no, papá. Yo creo que no, mi cracks. Entonces, María, ¿ustedes qué esperan para reaccionar? Totalmente gratis. Sí, si tú me estás viendo y eres nuevo, gracias por estar aquí. Acá tenemos la familia más parchera. Vamos a saludar a todos ahí. Hola, hola, Vibra, hola. Ya tenemos mos, perdón, novia. Dice, mano, el de policía no lo vas a juguear. Y no creo, mi hermanito. No creo que juguemos GTA San Andreas Mod Roleplay.
porque no creo que haya nadie de pronto jugando roleplay. Bueno, pues sí puede haber, pero es que por la noche no es que sea tan interesante el tema del roleplay, por temas de que, digamos, mi bro, muchos policías no están conectados, entonces hay más súper que nos quieren robar. Si a mí me robaron de policía, pues entonces no vale la pena eso. Pues, ¿sí me entiendes? A eso me refiero, mi bro. Dice, a mí nunca me gustaron las misiones de Crash, ya que, ay, ¿cómo hace mi hermanito? ¿Que no te gustaron las misiones de Crash? Mi bro, gracias, Sebas Giraldo. Bienvenido al Fallout 443 días. Dice, no me espantes que estoy con el foco apagado, dice Antonio. Ay, ay. ¿Y eso por qué tienes el foco apagado? ¿Me puedes informar por qué tienes el foco apagado, mi crack? Dime, dime por qué. Ah, espérenme, hago una cosita por aquí. Ey, ¿ustedes escuchan bien el audio? Creo que escuchan más el juego que mi voz. Vamos a arreglar eso. Me gusta la choripapa. Pero la música hay que programar y le damos. Les gusta. Les gusta. Me van a responder esa breve encuesta que es totalmente gratis, mi bros. Ustedes me dirán si les gusta el GTA San Andreas o no. Espérenme, espérenme. Tú. Ey, ¿quién es de Colombia? ¿Alguien me puede informar si es de Colombia o no es de Colombia? Espérame, colocamos aquí, vamos en activar. Listo, papá. Y le metemos super mega bien. Grabando con el Bárbaro. ¿Cómo así, mi hermanito? ¿Quién es él? Grabando, ¿quién es él, mi hermanito? Dice mañana 44, Kush 444. Te tuvieras que llamar Vegeta 444. Super pegue random, bro. Eso, sí, mi hermanito. Ya entendí, mi bro. Ya entendí que nos vamos. Que nos vamos aquí rapidito. Desde Santa Marta. Ay, Michelle García, mi bro, mi hermanito. Desde Shakira Morena, Colombia. ¿Se llama así, mi hermanito, Shakira? Shakira. Ok. ¿Qué es eso de grabando con el bárbaro? Porque si reaccionó Tom es por algo. No me conozco al Tom. Dice, ¿les dando al Valorant? Hermanito, bro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El Call of Duty, hermanito, es que estoy jugando Valorant. Valorant también es un juego de shooter. Hey, ¿cómo estamos, Luis Méndez? Bro, mi hermanito. ¿Qué tal estás el día de hoy, papu? Estás bien elegante. Oye, familia, les comento una cosa. Lo voy a hacer dando una hora aquí en Facebook Gaming. Y después nos vamos a la morada, ¿listos? Para que los que quieran les vayan bien parchaditos con nosotros. Vamos a estar haciendo videos reaccionando a ciertos videos que ustedes me puedan mandar. Dígame, Violeta, vea tal video. Y yo, listo, let's go, de una, yo lo miro. Lo miro por ti, mi bro. Elegante, ¿no? Elegantísimo. ¿No les parece? Dice, bro, me gusta el GTA San Andreas, pero ya me lo pasé completo. Uy, hermanito, qué elegante, mi bro. A mí también me gusta el Grand Theft Auto San Andreas. Me gusta mucho. Siempre he tenido la afición. Hoy no les puedo traer el GTA San Andreas Roleplay, pero esa página va a tratar solamente de GTA San Andreas Roleplay. ¿Listo, mi bros? Para que lo tengan ahí presente, mi gambiurita, ¿cómo así sí? GTA San Andreas Roleplay, le vamos a estar de pronto también dando el GTA más raro del mundo. Pero en otros lugares vamos a estar dando otros juegos. Por ejemplo, vamos a estar jugando Minecraft, vamos a estar jugando Valorant, vamos a estar jugando variedades. Y acabé de llegar hace poco a la casilla, señores. Entonces, qué pena si los directos los hago muy tarde. No puedo tener horario fijo por el tema de mis estudios. ¿Listos? ¡Saludos para Zafira! Un saludo para Zafira. Dice, oye, Vibra, te tengo una noticia. Claro, Juan José, coméntame, mi hermanito. ¿Qué noticias me tienes, mi bro? Me gané el baloto. Me gané el baloto. Ey, familia, recuerda que Facebook Gaming está regalando estrellitas. Si tú quieres estrellitas, me puedes enviar un mensaje. Solamente pica el botoncito y muchas veces regala 75. Facebook Gaming, regálanos. Colabora la plataforma. Le hizo Super 75 por ahí, papá. Y si a ti no te han notificado, sigue como Jesús, que dejó de ser mucho y Notify. Hola, bienvenido, mi buen Axel. Saludos para ti, mi hermanito. Hey, gracias a todos los que están acá bien parchados con el Vibra. Recuerden que me pueden ver en la morada. En la morada. En la moradita me pueden ver. ¿Usted cómo así Vibra aquí en la morada? En la morada me buscan como el Vibra y quedamos elegantico. ¿Listo, mi bros? Eleganticos, eleganticos, eleganticos. Les vamos aquí rapidito. Nos venimos por aquí y tomamos el tema del blindaje. Buenas, señor. Hágame el bar y me da un blindaje. Pero tiene el mismo bigoteco que yo. Madre mía. Gracias, señor. Que le vaya muy bien. Venga, espéreme.
atrás y vamos a mirar otra cosita por aquí, papus. Deme un momento. Compramos una escopeta. ¿Ustedes qué dicen que es mejor? ¿Escopeta o la micro? Para ustedes, ¿cuál es la más caridosa? Dice, voy a ser papá Juan José. Buenísimo. Vamos a darle misión. Pasa, mi hermanito. Hermanito, Juan José, papá, papá juicioso, ¿no? Dele, mejor dicho, una excelente educación. Y te doy un consejo. Qué pena si a muchos no les va a gustar mi consejo. Muéstrale música consciente. Necesitamos gente consciente. Consciente, señores, consciente de la vida, consciente de los actos, consciente de todo. ¿Listos? Papu, te lo recomiendo yo, te lo recomiendo. Te lo recomiendo. Si ustedes quieren escuchar música consciente, bienvenido sea. Hey, ¿para ustedes cuál es mejor, la micro o cuál? Saludos, pero saludos para ti, papu. Hey, vibra, nuevos directos nocturnos, ahí se todo. Es que les comento una cosa, señores. Por el tema de mi estudio, me toca hacer directos nocturnos. ¿Sí me entienden? ¿Qué es Mora? No, mi hermanito. Es que no sé cómo decirte. Les recomiendo algo, no conquiste territorios porque cuando vaya a pasar a San Fierro lo perdemos. Te va a tocar otra vez desde el principio, que sería una pérdida de tiempo, pero nos ganamos plata, mi buen Yandy. Pero excelente sugerencia, Yandycito Bot. Me parece excelente. ¿Qué estudias? Producción de medios audiovisuales, mi bros. ¿Listos? Hey, Axel, la música. Señores, les comento una cosa. Bob Marley. Bob Marley es una leyenda del reggae root, reggae consciente. Dice, voy a ser papá, buenísimo, José Zeto. Mira, ¿dónde eres? De Colombia, me miró. Ay, nadie me quiso ayudar. Pues me tocó a mí solo. Me tocó a mí solo, papus. Tocó a mí solo porque nadie me quiso ayudar. Fun. Estamos, yo mando territorios, Take it, Eduardo. Bienvenido, hold it, papu. ¡Ey, love it. compramos muchas! No, ¿para qué le compro tanto? ¿Para qué compro There tanto? are Soy de cultures everywhere, Colombia. friend. Colombia, tierra querida, himno de fe. ¡Uy! Hey, ¿ustedes de casualidad nunca han escuchado a Bob Marley? ¿Han escuchado a Bob Marley o nunca han escuchado a Bob Marley? Escuchen Bob Marley, súper recomendadísimo. ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende? Dice, voy a tener una princesa, es una niña buenísima, mi brosazo, elegante, mi bro. Yo iré dándole mucho amor, papá. Mucho amor, mucha felicidad y, mejor dicho, llenándola de buenas cosas, mi bro. Y te doy un consejo. Enséñale, si puedes, desde pequeñita, no sé, algún tipo de instrumento para que vaya tomando habilidades. No sé si quieras enseñarle algún idioma. Créame que si a uno le enseñan desde bien chinches, señores, puede tener ciertas habilidades más adelante, ¿no? Dice, hola, ¿cómo estamos, mi hermanito? ¿Qué más vibra? ¿Hubo problemas en el server? No, Gabrielcito, papu. Es que, mi bro, hoy es que te comento, jugar muy noche no es factible. En GTA San, perdón, GTA San Andreas Roleplay. Entonces es por eso. Ey, ustedes me dicen que entonces que no tome eso y acá, ¿no? ¿Cierto? ¿No lo tomo? Entonces, ¿para dónde me voy? ¿Me voy para dónde? No, sí o sí no lo tenemos que tomar. O tenemos acá una misión. No recuerdo si acá tenemos otra misión de Owljik. Owlock. Owljik. Owlock. Venga, comprobamos, aunque creo que lo dudo. Que no tengamos una misión ahí, mi bros. Lo dudo, lo dudo. Dice, cuando Will Smith dice, habló sobre Bob Marley. Uf, tremendo, mira, no, papu, es que Bob Marley, señores, yo tengo una camisa relacionada a Bob Marley, papu, si me encanta. Y escuchen la música en español y se van a dar cuenta que el mensaje que ellos traían es que toda la gente piensa que el reggae es solamente. No, 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 papá, el reggae. Yo, por ejemplo, mire, mire, si ven mis mechas, papu, mire, yo acá tengo. Ay, venga, a ver si se ve las razas. Ah, pero es que no están tan largas, mi bro, por el momento. Mire, acá tengo una, mire, mire, ahí está cayendo. Tengo tres razas. Acá tengo otra. Y más, en la historia de la segunda raza es que se unió con la tercera raza. Es decir, no sé, cuando me las colocaron se unieron. Fue muy random eso. Fue muy random eso, papá. Mi juego favorito es el GTA San Andreas. Excelente, mi bro. Dice, ¿qué estás haciendo esta vez, vibra? Papu, ¿a qué te refieres? ¿Jugando GTA San Andreas, mi bro? Ahí está, los desde. ¡Puro Perú! Saludos otro patrón de Perú. Gracias a todos los que están acá, papá. Un besito enorme para cada uno de ustedes. Hey, si eres de Perú, si eres de Colombia, si eres de Argentina, si eres de Chile, deje de hacer mucha reacción. Vamos a ver quién reacciona por acá. Buena, Juancito, Rayocito, con fan de sacado y todo, ¿no? El proceso elegante, ¿no?
Venga, no, es que acá sí no teníamos nada, lo sabía. Lo sabía, sí o sí tenemos que tomar el territorio, mi bro. Porque no se puede terminar. Pues que yo sepa, ¿no? Que yo sepa. Dice, la canción de Ice Cube. También, oh, ok, Papu, del rapero, sí, mi hermanito también. Hay mucho musiquear elegante. Dice, ¿para cuándo, mi hermanito? Te comento una cosa. Otro tipo de contenido lo voy a traer en otro lugar que es en La Morada. Eso, Papus. Recuerden que en La Morada me pueden seguir como el Vibra, Papus. El Vibra, mi crack. Ya ahorita hacemos, solamente vamos a hacer una hora directo acá y nos vamos para La Moradilla. Hey, saludos desde Medellín, Colombia. Un saludo para ti, mi hermanito Jan, Jan. Pero, Papu, hey, familia Tox, dejando ese hermoso, esa hermosa reacción y picándole al botón de las estrellas. Mira, pero ¿por qué vibra? Porque muchas veces regalan estrellitas por ahí. Hola, ¿cómo estamos, Ronnie? Todo bien, mi hermanito. Y esa que era triste, ¿qué pasó, Papu? ¿Puedes hacer otro video jugando Minecraft? Sí, claro, en la morada me van a ver jugando Minecraft. Y ahorita, por ejemplo, vamos a jugar de pronto un ratico Minecraft. O si no, Valorant. Vamos a ver qué le damos, papus. De pronto vamos a analizar videos. Me gusta analizar videos por allá, papu. Allá se pueden analizar videos, podemos ver videos y hablar de Adri ellos. Martínez, bienvenido a la familia Hey, alegre. pero mi hermanito, la familia Frank, gracias por seguirme, mi bro. Se te quiere mucho, papu. Pero es que no vemos a ninguno de los moraillos. ¿Por qué no está ninguno de los moraillos? Siempre me ha parecido muy curioso que acá aparece ese tipo de ícono, pero no sale nada. ¿Será que si hago esto sí? Sí, yo creo que así los llamamos. Pero no los veo. No los veo, papá. ¿Desde cuál misión va? Dice, reloco, papi, relocos. Hermanito, vamos por la misión de tomar los territorios. Ahorita creo que sigue la misión de cuando nos lleva el Thank temple. you. Dice, ok, Gen, ahora sí, familia. bienvenido a la familia alegre. Hola, bienvenido, mi hermanito, la Family Friends. Esperemos que creo que es por aquí, papá, si no estoy mal. Comprobemos. Dice, bro, no puedo dejar un like que nos deje en la morada. No sé cómo es encontrarla. ¿Alguien puede indicar qué es la morada, papus? Para yo no decirlo, bros. Porfa, bros. ¿Me colaboran, bros? Pero es que acá no hay ninguno de los moraditos. Me toca irme para esa zona. A ver si los encontramos. Buenas. Uy, apareció de la nada, se hicieron cuenta. Buenas. Qué pena. Qué pena. Necesito ganar el territorio de acá. Recuerden que eso es un juego, familia. Solamente es un juego. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Listo, ahora sí, señores. Ahora sí, papá. Uy, ese bro tenía resto de plata. Lo bueno es que él vuelve a revivir. No me preocupen que él vuelve a revivir sí o sí. Confíen en mí. Confíen en mí. ¡Ay! Uy, familia, ¿esto está más duro la conquista? ¡Ay, my God! Eso es re complicadísimo la conquista. En esa sí está complicado, mi bros. Es que, señores, les comento una cosa. El tema de... Eso es muy extraño, no sé el mouse, no sé qué. Dice, ¿dónde es la morada? Eso, Jesucito. Mire, miró. Ahí, señores, Jesús informó. ¿Dónde es la morada, miros? Hola, ¿cómo estamos? Estoy bien, gracias por tener mucha reacción. ¿Será que lograremos llegar a las 100 reacciones? ¿Sabes qué dice? ¿Me van a ayudar, papus? ¿O no me van a ayudar? Ay. Tomémonos un tinto y seamos amigos. Café Águila Roja. Dice, Vibra, use media, dice, armas de media distancia, me dicen por ahí. Ok, mi hermanito. Pero sinceramente ya se ha complicado el tema de tomar el territorio, ¿sí me entiendes? Ah, ok, el link. Hermanito, me puedes encontrar como el Vibra. Buscas allá, te registras y aparezco como el Vibra, papus. Entonces llevamos el blindaje. Y pues solamente tenemos el AK-47, mi bro. Dice, suba la barra de vida con las ambulancias. ¿Quieren que lo hagamos de una? Hermanito, ya te pagué. No puedes comprar. Bueno, gracias. Sí, vayamos y subimos la misión de... Pero nos podemos ir, ¿saben para dónde? Para Fort Carson. Para hacer las misiones. Creo que es Fort Carson o Blueberry. Y las hacemos allá, ¿listos? De momento volteamos por esa parte y nos vamos rapidito, ¿listos? Hey, Fabio, les comento una cosa. Les tengo una noticia. Estoy haciendo videos corticos elegantes sobre algunos misterios, pero lo vamos a tener en otro lugar, ¿listos? En la roja. ¿Listos? En la rojita. Para los que me quieran apoyar, muy pronto ya les voy a mostrar el videito. Es que, familia, yo pienso manejar y me va a ser re complicado, pero es una meta que obviamente me voy a proponer. Digamos, vlogs con mi familia los vamos a estar subiendo. Es decir, vamos a tener un lugar donde van a ser videos cortos, otro donde van a ser videos largos, que es Vibra Alegre, donde ya hemos tenido videos.
donde con mi mamá y con mi hermano, hace muchísimo tiempo. Entonces, pues, van a hacer vlogs largos ahí. Entonces, bueno, super random. Espero que les vaya a gustar, ojalá. Bueno, no hablo más y ojalá que lo vean ahí. De momento que vamos por una ambulancia y nos vamos para el tema de Fort Carson. Ya me voy, bro. Hasta mañana. Chao, Antonio. Dios te bendiga, mi hermanito. Se te quiero mucho, mi bro. Te quiero mucho. Ángelo López, gracias por tener mucha reacción. Hey, Yameli, gracias por tener mucha compartida. ¿Tú de qué parte eres? Dice, ¿eso es una app, Andresito? Sí, mi hermanito, eso es una app. Eso es una app, mi bro. Es una super mega app. Allá me ven familia con un tipo de fluidez más elegante. ¿Listos? Allá somos, hasta ahora tenemos sobre el tema de 86 seguros, pero bueno, bien. Hola, ¿cómo estamos? Fernando David. Saludos para ti, mi hermanito, gracias por estar aquí con nosotros. Listo, tienen un momento y nos llamo la ambulancia de aquí a Papux. Aunque creo que no la podemos llevar. Creo que no, familia, creo. Sí, 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 nos deja. Listo, llamo la ambulancia a Papux. Y nos vamos rapidito para el tema de... para el tema de Fort Carson. Ya hacemos las misiones de ambulancia. Listo, hey, ya te vas, Yameli. Ya te vas, Yameli. ¿Por qué te vas? Se le puede iniciar de nuevo que la morada tenía bugueó el chat. ¿Me pueden indicar de nuevo que la morada? Y alguien será que puede indicar que es la morada, mi brox, por favor. Listo, vamos aquí rapidito. Le metemos el power. Eso, mi hermanito. Y mi buen Jesucito, ¿le puedes informar cómo se llama? Mi bro. Listo, volteamos por aquí. Con permiso, le metemos el power. Y nos vamos a hacer rápido el tema de la ambulancia. Listo, mi brox. Para ver qué tal nos va por aquí. Volteamos. Y también, familia, les comento una cosa. No se preocupen que el tema del roleplay lo vamos a seguir trayendo. ¿Listos, mi bros? Ustedes miran, ¿pero cómo así? Ah, no, esto es Kiske Fan Right. Ok. Es decir, que ¿eso qué vendría haciendo? Eso es Blueberry. Si él no se ha equivocado. Blueberry. No sé cómo le cómo se le puede decir al otro. Mulholland. Como se diga, Dilmore. Bueno, yo le digo Dilmore. Dilmore, como se diga, qué pena. No sé muy bien el inglés, pero muy pronto voy a estar estudiándolo, si Dios lo permite. Vaya a hablarles aquí en inglés. Listo, vamos aquí rapidito. Ey, mire, siempre es muy raro porque aquí siempre tenemos algunos bugs rarísimos. Espérame. Mira. Super mega rarísimo, ¿no? Ah, creo que, familia, creo que en ese lugar no es... Si no estoy mal, Papus, Blueberry no sirve por el tema de que acá no hay un médico. Es decir, acá no hay un tipo de hospital. Bueno, que yo sepa, ¿no? No, esto es Blueberry, no, señores, Blueberry no. Creo que donde tenemos que ir es cerca a la parte del de Monte Chiliad. Sí, familia, porque por acá, por Blueberry, no hay nada. O bueno, no sé si aquí la... Venga, intentamos hacer una cosa. Vamos a intentar hacerlo acá. Ey, ¿con cuál era que se colocaba la misión? ¡Ay, no nos deja! ¡Ok! Ya entendí, familia. Les comento una cosa. ¿Sí se dan cuenta? No nos deja desbloquear. Eso sí me he dado cuenta de la remasterización de GTA San Andreas, señores. Sí o sí, tienes que pasar, creo que más de los santos para poder hacer las misiones de la ambulancia, mi bros. Porque no sale que la puedas hacer. Eso es como algunas armas. Por ejemplo, al inicio tú no puedes utilizar algunas claves. Nos tocó volvernos, mi bros. Hola, Davidito. Gracias por seguirme, papo. Hey, vamos a ver qué dice por ahí. 611 días, papá. Gracias por verme, mi bro. Te quiero mucho, mi papu. Gracias por verme, señores. Ya casi me voy. Me voy en 20 minutos, entonces... perdón. Me voy en 30 minutos, así que disfrútenme al 100. ¡Oy, oy! ¡Qué choque tan loco! ¡Qué choque tan malísimo! Re random, ¿no? Re random. Ey, ¿ustedes ya comprobaron que Facebook Gaming regala 75 estrellotas? Ey, yo no sé por qué suena eso. Nunca me he dado cuenta de que la ambulancia en la remasterización, por ejemplo, en la normal no tiene sonido de que solicitan a un médico o algo así. Aquí en la remasterización sí. Aquí en la remasterización también, papus. Super mega random. Eso. No sé por qué, pero fue super mega randísimo. Mire, mire. Legal. Legal. No sé si en el GTA normal
Eso no se llama legal, sino tiene otro tipo de nombre, papus. Es que muchas cosas cambiaron, mi bros. Muchas cosas cambiaron acá. Por ejemplo, en el GTA, pues normal, no creo que sea eso. Hay muchas cosas súper randísimas. Por ejemplo, acá venga a ver. Ok. No recuerdo. Bueno, yo que juego el GTA tradicional, no recuerdo eso, papus. Bueno, son algunas modificaciones que se le implementan. Pero bueno, así es la vida. Así es la vida. Eric Luis Pedraza, bienvenido, papu. Davidito, gracias por acompañarme, ¿no, mi bro? Se te quiere mucho, papu. Familia, sí o sí, me toca completar la misión de acá, de Los Santos, de tomar los territorios. Porque si no, súper bien. Antes era ilegal. Ah, ok, antes se llamaba así, Yandy. Ya dice, antes se llamaba ilegal en vez de legal. Súper random. Súper random, mi bro, ¿para qué? Súper mega random. Súper mega random, papu. Hola, Guillermo, gracias por tu hermosa reacción. Sebastián Barreiro. Bienvenido, papu, gracias por acompañarme, mi bro. Te quiero mucho, papu. Espérame, listo. Attack, ok, papu. Thank you. Ricardo León Mejía Norton, bienvenido a la familia Bienvenido, Alegre. Ricardo, ¿cómo estás el día de hoy, papu? Te mando un fuerte abrazo y saludo, papu. Creo que es acá, familia. Sí, creo que ya. Ya empezamos a tomar el tema del territorio. Pero es que acá en el GTA remasterizado es más complicado. Buenas. Perdón, perdón. Es que voy con unos tamales atrás. Ah, venga, pasamos por aquí, papus. Espérame. Y tomamos eso, nos la quitamos y nos volteamos y nos vamos para allá, ¿listos? Espérame. Por aquí es. ¡Ojo! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! No, pero es que todavía no se puede tomar el territorio, no sé por qué. No entiendo eso, mi bros. No entiendo eso, papá. Listo, ahora sí, familia, ahora sí. Y nos vamos en la ambulancia. Y de esa manera, pues también podemos terminar el tema de los territorios, ¿no? Que yo sepa, sí. Que yo sepa, sí. Hola, Luis, verano. Vibró mi hermanito. Ey, pero no los vi. Ah, ya los vi, ya los vi, ya los vi. Ahí vienen. Pero sí o sí, creo que me van a dañar la ambulancia. ¡Ay, se fue para el agua la ambulancia! ¡Uy, no! ¡Ojo! Pensé que se había ido para la ambulancia. Para el agua. Creo que es que para la ambulancia. Ojito, le pegamos re durísimo. Ojito. Eso, papá. Uy, nos la están dañando. Y yo no sé qué le pasa a ese de la ambulancia. ¡Mira! ¡Se fue el agua! ¡Ey, pero cómo hace eso! Venga a ver si no se estalla. Uy, no, yo me tiro de ahí, familia, que eso va a estallar. ¡Córrele, córrele! ¡Ey, yo no sé cómo tengo ese lanzapapas con todo eso! Se los prometo que no sé cómo. Es súper mega random porque créame que no he utilizado el tema de las claves. No sé si mi hermano de pronto colocó una clave o qué, pero no lo dudo. Pero súper random eso, ¿no? Súper F. No entiendo, no comprendo. No comprendo eso. Espérame, que nos quedan por acá. Y la otra ambulancia se fue para allá, papus. Mírala. Ey, ¿será que se puede sacar? No, ya no se puede sacar. ¡Uy! Espérame. Es que familia, no es por nada, pero lo peor es el mouse de la remasterización en PC. Eso no es para PC, sino esto es para consola, mi bros. Sobradísimo. Eso no es para PC, no se lo recomiendo con mouse. Si ustedes tienen un mando, juéguelo con mando. Pero súper feísimo, papá. Uy, si me la terminé. ¡Ay! Ahora tiramos el lanzapapas. Uy, casi le cae ahí. Pero ¿cómo te vas a ir para allá? Mire. ¿Cómo traspasó el agua? Venga a ver dónde nos dan chaleco. En alguna parte debe haber chaleco. Y vida. ¡Ay, ya no dan chaleco y vida! ¡Ey! ¿Cómo así que ya no dan chaleco y vida? Uy, familia, sí o sí nos tocó con el lanzapapas. Deme un momento. ¡Mira cómo se traspasó eso! ¡Pero qué bugazo tan loco! ¡Increíble, señores! ¡Madre mía, Willy! ¡Madre mía, Willy!
es en las balas. Puede ser más fuerte, pero más fuerte es el poder de la familia. Toretto, 2005. Ahí llegaron los bomberos. Reloquísimo eso, ¿no? Dice, tienes que esperar la primera oleada. Ya esperamos la oleada y acá otra oleadita. ¿No tienen la otra oleada? La oleada más loca. Se van a dar cuenta, la oleada más loca. Acá nos queda terminar con un bro, que creo que es el más alto del Grop. ¿Sí, estos son Grop? Sí. ¡Ey! ¿Se quedó bugueadísimo eso? No lo creo. No lo creo. Ay, pensé que se había quedado bugueadísimo. Mire, con él es. Ok. Córrele. Terminamos con él y terminamos la partida, papus. Mírala. Alza la vista, baby. Te marchaste de aquí, amor. Eso, ya tenemos una zona para nosotros. Vamos a ir a guardar la partidita, papus. Lo único es que acá tenemos plata. Espérame. Con permiso. Con permiso, hijo Monchito. Y nos llevamos eso de por aquí. Listo, papá. También tenemos que coloquear bien elegante al buen CJ, señores. Bien, pero bien elegantes. Hola, Ángel. Gracias por tener mucha reacción, papu. Nardo, gracias por tener mucha reacción, papu. Dice, tienes que esperar la primera oleada. Juan David Sánchez. Un saludo para ti, mi hermanito. ¿Qué tal este es el día de hoy, papu? ¿Estás bien, melo, caramelo? ¿O no? Dice. Dice, no. Ay, pobre el verdecito, señores. Discúlpeme si. Si se fue a momir el verdecito, pero fue sin querer queriendo. No, no. No fue mi culpa, mi crack. Sinceramente, no fue mi culpa, papus. Les vamos por aquí a precaución. Volteamos por esa parte. Giramos por aquí. Hasta luego. Hasta luego. Ah, es que se pita con H. Antes tú podías pitar con E o con Block Magics. Pero ahora es todo con H. ¿Sí me entienden? ¿Cómo así? Sí, H. Utilicen H. H para pitarme. Oh, buenísimo, papá, ¿no? Ey, ¿se escucha más mi voz? ¿O se escucha más, ¿y qué? ¿Me pueden comentar? ¿Me pueden comentar qué se escucha más? ¿Se escucha más la voz? ¿Se escucha más el juego? ¿Estamos bien? ¿O cómo es el funcionamiento? Díganme ustedes, papus. Coméntenme por ahí, por favor. Ey, gracias a todos los que están por aquí. Ay, oye, Ángel Molino, bienvenido, papo. Gracias, mi hermanito, por tener mucha reacción, papu, ¿no? Gracias por estar aquí con nosotros. Ey, veníamos con un señor. Super random. Vamos aquí rapidito. Lo vamos a coloquear bien elegantes. Espérame. A ver qué tal, porque si estamos malísimo. ¿Será que ya puede coloquear 27 gramitos? Espérame. ¿Cómo es? Uy, papá, no los puede ni levantar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya entendí, 7. 8. Ay, no alcanzamos. 9. 10. Espérame. Ay, pero dale, CJ, que te tienes que colocar mamalón. Listos, 10. Espérame. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19, 20, 21. Venga, a ver si llega a los 21. Llegamos al menos a los 27. 21. Uy, ya no puede, CJ. 22, 23. Uy, te estás colocando fuerte. Ojalá así fuera en la vida real, ¿no? Ustedes llegar así de la nada. Uy, espéreme. Ya. Ustedes llegar así de la nada, papu, sí. ¡Ay! Ya estoy coloqueándome más fuerte lo común. 2 minuticos y ya, ¿no? Dice, ya quiere mi pre... ¡Ay, buena, Jesucito, mi hermanito! Ya me seguiste ya. Como el vibra, mi buen Jesucito, papu. Te invito. Dice, ¿vas a jugar hoy, manco? Hoy vamos a estar de pronto jugando... No sé si jugar Minecraft. O de pronto reaccionar a videos, mi bro. ¿Sabías que existe otra historia de GTA San Andreas? Pues ya en día hay varios tipos de mods que cambian historias. Entonces, te creo. Por ejemplo, hay un mod que tú puedes jugar con Tempeny. Hace muchísimo tiempo existe ese juego. Lo podemos probar, ¿no? Lo podemos recontraprobar. Espérame, listo. Me hace que hoy estuve viendo, como yo soy el tema de producción, hoy estuvimos viendo cómo antes era el cine, señores. El cine, ustedes tan solo veían, es decir,
lo más calidoso del cine era que ustedes, bueno, pues cuando empezó el cine fue por unas personas, no me acuerdo si era de Francia, disculpe que se me olvidó, pero grababan 50 segundos, es decir, era lo que les daba. Y era muy curioso eso, porque más de familia tomó mucha fama de que se grabaran 50 segundos y lo reproducieran y eso ya era cine. Pueden creerlo, eso era cine antes. 50 segundos. Entonces es súper curioso. Es muy curioso ese tema. Hola Richard, gracias por tener mucha reacción, familia. Gracias a todos los que están por aquí, súper conectadísimos. Ya fue muy bien, 20 minutos nos vamos. Solamente les quise dar una hora de directo el día de hoy, pero me pueden seguir en La Morada, señores. En La Moradita aparezco como el Vibra Papá. Y ahorita vamos a estar haciendo por allá otra hora, amigos, porque me toca despertarme temprano. Ayer no hice directo, antier tampoco. Qué pena con ustedes si los dejé sin directo, ¿no? Excuse me, excuse me. Excuse me, excuse me, excuse me, excuse me. Uy, uy, me dio hipo. Me dio hipo. Usted puede ver que en la misión del Sable Verde solo menciona al Big Smoke. Ok, mi hermanito. Te voy a comentar por qué solamente menciona al Big Smoke. Porque en ese momento. ¿Cómo se llama ese bro? Big Smoke. Ah, se me olvidó. Mi hermanito, y acá. ¿Pueden creer que llevo jugando tanto GTA San Andreas? Raider. Le hizo Raider Raider. O como usted lo quiera nombrar. Pues supuestamente dicen que él no estaba para la historia con el Osvaldo Big Mora, Smoke. bienvenido a la familia Alegre. Hola, Osvaldo. Bienvenido a la familia Friend, papu. Un saludo para ti, mi hermanito. Bueno, eso es lo que yo sé, ¿no? Dice, debe ser otra cuenta la que te sigue desde mucho tiempo. Vamos a ver. Ay, ¿cómo así, mi buen Luis, que no me sigues? Luis, Luis, no me sigue, amigo. Luis Alirio Peña Soria, bienvenido a la familia Alegre. Luis, qué triste, papá. Te lo prometo, qué triste, mi bro, que no me sigues, que yo te aviso en mis directos. ¿Sí me entiendes? Creo que esa es la misión cuando vamos hacia Tempeni, ¿no? Bueno, cuando nos toma Tempeni. Ah, no, creo que no. Creo que esa es. No me acuerdo cuál es esa. Acá no vamos con Big Smoke, una. Listo, papá, vámonos. Sígueme, sígueme, sígueme. Mi hermanito, vamos. Let's go. Nos fuimos. Súbasen, súbasen, pues. Que nos vamos de caravana. La caravana. La caravana. Uy, Hernández, 17 días con nosotros. Uy, el Nardo lleva restísimo, papá. 400 días, pueden creerlo. Dice, bro, tengo mucha cuenta, debe ser en otra. Uy, 800 días. Madre mía, 800 días, ¿cuántos años serían? 800 días serían 2. No creo que alcance a los 3 años, ¿verdad? Creo que no alcanza los 3 años. Creo que no alcanza los 3 años. Si no estoy mal. Creo. Yo creo que el GTA y trilogía tuvo más bugs. Ah, no, mi hermanito. El GTA, imagínate, todavía sigue teniendo bugs. Hermanito, lo actualizan. Una cosa es la distancia. Por ejemplo, imagínate que la vez pasada el GTA no me cogía con buenos FPS yo, pero ¿por qué si? Si ese GTA puede correr, o mejor dicho, ese computador puede correr buenos juegos con buenos FPS, y no sé por qué, y también fue un inconveniente, no entiendo por qué pasó eso, mi bro. Es muy extraño. Brian Miranda, bienvenido, mi hermanito. Ey, ¿ustedes ya le picaron al botón de las estrellas moradas, de las estrellitas de aquí de Facebook, para ver si le regalaron 75 estrellas? Ah, ya me acuerdo de esa, creo que saca en el cementerio. Si no estoy mal, sí es en el cementerio, mi bros. Creo, sí. Sí es en el cementerio, vamos. Sí es en el cementerio. Álvaro Roberto, gracias por tener mucha reacción, manito. Miro, familia, faltan 10 reacciones. Faltan 10 reacciones. Pícale, pícale, pícale. Tú que me estás viendo, si no le picas a esas 10 reacciones, pues quedo re mal. Quedamos re mal. Okay, CJ, Eso, come on papá. over. Dice, solo meteré una R. Dice, solo meteré una 390. Eso ya es ilegalísimo, papu. No, mentiras. La 390. Mi hermanito, les recomiendo que si ustedes están interesados en armar un PC, papus, para lo que sea en estos momentos, es lo más adecuado.
Porque si vuelve a subir el tema del Bitcoin, papus, las tarjetas gráficas va a costar muchísimo, papus. Muchísimo, pero muchísimo. Recomendadísimo. Porque el Bitcoin ha tenido un bajonazo. Háganlo. Háganlo. Háganlo, porque no están minando tanto. Y muchos han vendido las tarjetas gráficas, entonces por eso también están vendiéndolo barato. Obviamente, miren bien, miren bien, miren bien, ¿no? Sígame, sígame. Uy, si no traje chaleco. Súper random, ¿verdad? Que no la perdamos. Sígame. Pero es que nadie me sigue, papá. Allá hay uno, allá hay unos, allá hay unos. Pensé que era de mi grupo, pero no, familia. No son de mi grupillo. ¿Qué? Porque ellos llegan por la espalda, si ¿sí se dan cuenta? Buenísima. Espérame. Volteamos aquí. Rectificamos si no. Ay, mire, familia. ¡Ey! Van a mandar a dormir también. Es que familia es re feísimo. Espérame. No es por nada, pero el mouse en la trilogía, re feo, ¿para qué? Uy, casi lo enviamos para el más allá. Es que creo que acá hay otra cinemática, si no estoy mal. Ah, creo que se va a escapar. Listo, papá. Y ya nos vamos. Pero me dice que me sube y no me puedo subir. Pueden creerlo. Hermanito, dice, ¿puedes repetir, Brian, de lo del computador? Que le recomiendo que compren en eso, si ustedes están interesados en comprar una PC. Es decir, les voy a dar una sugerencia. Si ustedes quieren una consola, no lo hagan. Con lo de una consola, se pueden comprar un buen PC. Pues eso depende también de su presupuesto, ¿no? Pero digamos, les doy un ejemplo. Digamos, si alguien quiere invertir en una PC5, familia, con lo de una PC5, tú puedes ahorrar un poquito más y te compras un buen computador con una tarjeta gráfica buena, con un buen procesador, con una buena board. Muchas veces ahí, digamos, el tema de la tecnología hacen combos excelentes. Y pues puedes jugar muchas cosas más. Una consola te limita mucho. Yo siento que una consola limita mucho a las personas para, pues, que no se pueden divertir mucho. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo estás, bro? Felipe, muy bien. ¿Y tú, mi hermanito? Hola, ¿cómo estamos? Máximo, bienvenido, papá. Gracias por acompañarme. Entonces es el tipo de sugerencia que yo les hago a ustedes, ¿no? Bueno, pues ustedes verán, ¿no? Si tú te quieres comprar una consola, hazlo. Hazlo, hazlo, hazlo. Hazlo, cada quien. Pero de mi sugerencia les recomiendo eso. Y pues es el momento adecuado, ya que pues en esos momentos las tarjetas gráficas están bajo, es decir, están con un precio elegantísimo. Elegante, elegante, elegante. Les vamos aquí. Llegamos aquí, los dejamos aquí y ganamos aquí. Dale, mi buen Brian, papu. Hola, ¿cómo estamos, Enrique? Gracias por tu hermosa reacción. Luis David también, gracias por tu hermosa reacción. Kevin, Ken, bienvenido, papu. Un saludo para ti. Uy, mire, llegó el policía acá, pero no nos pudo hacer nada. Ey, hola, gente. ¿Cómo es el día de hoy? Le comento una cosa. Es que el señor me da miedo. Uy, uy, mire, mire. Uy, se lo van a bajar. Venga, yo les ayudo, compañeros. Tranquilos. Ya les ayudé. Hagan su trabajo. Hagan su trabajo. Uy, es que acá no se puede caminar. Ah, sí, se puede caminar lento. ¡Ay! ¡Uy! Casi nos envían al más allá. Espero que guardamos partida. Porque súper mega rando, ¿no? Dice, Vibra, va a reaccionar a documentales en la mula. Sí, yo creo que hoy ahorita. Pues ahorita echamos un poquito de Valorant. Y después, reacción. ¿Qué quieren que hagamos primero? ¿Valorant? ¿O reaccionando videos? Hola, Franklito Núñez. Un saludo para ti, mi hermanito. ¿Qué tal estás el día de hoy, papu? Elegante, ¿no estás elegante, mi bro? ¿Bien, bien ready o no estás bien ready? Te mando un besote enorme. Que Dios te bendiga, papá. Lo bueno es que acá nos pagan por eso, ¿no? Listo, listos. Y ahora sí nos podemos ir. Es muy curioso, familia. No sé si me estoy equivocando, papus, pero en el GTA normal, cuando estamos en esas misiones y que no hemos traspasado, no creo que se desbloquee esa parte de acá. Bueno, no me acuerdo muy bien, es que tanto que he jugado GTA San Andreas. Bueno, vamos de aquí, rapidito. Entonces, el power. Reacción, mi bro. Ah, ok, Felipe. Estamos reaccionando en la murada. Señores, me pueden seguir en la murada como el Vibra.
Podemos analizar un poco el tema de algunas cosas. O podemos jugar de pronto un ratico Valorant. No sé, bueno, pues ya miramos. Ya miramos que... Bueno, tenemos que dar a Dennis a una gran city que hermosa. Venga, a ver. La llevamos a tomar un vinito elegante. Hola, saludos desde Argentina. Franquito, bienvenido, mi hermanito. Aguante Boca Junior. Sí, por ahí Boca Junior. El Boca. ¿Para qué? Pero es un buen equipo. Bueno, para mí la mayoría de equipos son buenísimos, mi bro, sinceramente. ¿Para qué? Pero me agradan, me agradan. Hombre, es que no importa el equipo. Si están en ligas, o mejor dicho, si dominan equipos, es por algo. ¿Sí me entiende? Del fútbol profesional. Los respeto mucho. Por algo están ahí, ¿no? Por algo. Por algo. Ay, ay, ay. Hola, mi amor. Ay, ay, ay. Ay, dice, dame otro pico, mi amor. Mira esa cara al CJ, pa. Es por nada, pero no lo supero. Sacar el CJ me genera miedo, angustia y nunca coloca la cara feliz. Solo que maluco me va. Ya la del bar que sale por group. ¿Le gusta donde bailan, papu? Creo que sí. ¡Juan Josecito! Te quiere mucho, mi bro. Te quiere mucho, papá. ¿Cómo así que en él? ¿Qué pasó, Nardo? ¿Cómo así que en él? ¿En el qué? ¿En el qué, mi hermanito? Ey, ¿por ahí está el patrón a subito, a subito? ¿A sobo? ¿Patrón a sobo? No, yo creo que él ya se fue a dormir, papus. A él ya no le gustan los directos míos. Y me duele el corazón. Que no esté a subito aquí. Si es a sobo, mis respetos. Vamos a comprobar si es el patrón a subo. ¿A sobo, a sobo? Nah, no es el patrón a subito. Dice, sí, obvio, respeto a todos los equipos, sí, familia. Yo sé que, pues, muchas veces somos fans de equipos, pero, pues, el respeto primero, ¿no? Hola, William Kimes, saludos para ti, mi hermanito, bienvenido, papá. No sé si me acuerdo de ti, William Kimes. William Kimes era uno de los primeros seguidores del Vibra, papá. Lo recuerdo, pero me dejó de seguir, ahí se dan cuenta cuando no me siguen aquí. Dice, Vibra, ¿qué tienes con los verdes? No, es que no es mi culpa, mi buen Yandy. Los verdecitos, me hace recordar cuando uno jugué a Zamp. Yo cuando jugué a Zamp, a los verdecitos les llamaban cuando uno era nuevo. Hay un verdecito ahí. Los que jugaron Zamp lo entenderán. Pero pues los que de pronto no han jugado Zamp no lo podrán comprender, familia. Pero ya les dije qué trata, ¿no? ¿Qué trata, mi bros? Yo tengo mis equipos favoritos, pero todos los respeto. Claro, mi hermanito, eso es verdad, mi bros. El fútbol se remolo con paz. Con amor, con mucha dedicación. Es que, ¿de qué sirve generar conflictos? ¿De qué? De nada, papá. De nada, mi bros. Muchas gracias, William, papá. Gracias, papu. KJK, hermanito, para armas. ¿Sí te sabes la de Usumi MW, papu? ¿O no? ¿O no? ¡Uy, mire! William Kimi, 727 días. Y él me veía. Él me veía hace mucho, bro, o sea, hace mucho tiempo, así, fuá. Que lo suene, no sé ni por qué no tiene la insignia de un año, papá, de los dos años. Porque ya lleva más de dos años viendo al Vibra. ¡Ey, Juan José Bedoya, gracias, mi hermanito! ¡Ey, papu, Juan José, tú eres de Nacional o el Cali! Es que por ahí veo tu foto, mi bro. Yo le digo a los verdecitos o los family. Ok, mi hermanito. Pues los verdecitos se le dominaba así. Franquito Núñez, bienvenido a la familia alegre. Bienvenido, mi hermanito, a la familia. Frank, ¿cómo estás el día de hoy, hermanazo? Te mando un fuerte abrazo y saludote. ¿De qué parte te reportas? Mira, verdecito, sí. Verdecito es cuando uno es nuevo en algo. Pues eso es lo que dice, ¿no? Eso ya dependiendo de qué aún ustedes. De Nacional, ok, mi hermanito. Ok, papá. ¿Desde cuándo? Dice, Vibra estaba con personas y hacía directos con Pablo. Ah, sí, viejos tiempos. Vamos a ver cuándo traemos otra vez a Pablito. La gente le gusta a Pablo. Y podemos hacer una historia con Pablito. Pero una historia de humor. No, pero es que, familia, si traigo a Pablito, eso es algo... Es decir, familia, podemos tener de pronto conflictos
por el tema de la voz, porque él ha generado conflictos. Pero sería elegante. Elegante. Elegante, elegante. Elegantísimo, mi bros. Hey, familia, ¿ustedes ya le picaron al botón de las estrellas para ver si les salen las 75? O les hago una pregunta, ¿ustedes no les aparecen las estrellas? Espera, compré una cosa, papu, no se vayan. No se vayan. Espérame, espérame. La, desde Venezuela. Me gustaría ir a conocer Venezuela, papus. Si me entiendes, me encantaría. Me encantaría, mi bro, hacer eso. Espérame, miro acá una cosa. Espérame, espérame, que ya no vamos a la otra misión. Pero quería comprar algo. Mira, ¿se escucha bien? Ah, no, sí lo tenemos. Yo, mi hermanito, yo no soy de Venezuela, mi bro. Yo no ser de Venezuela. Me encantaría, mi bro, sinceramente, conocer Venezuela, papu. Pero no, yo no soy de Venezuela. Aunque Venezuela también hace parte de Colombia, mi bro. Si no lo sabían. Es decir, Venezuela, Venezuela, Ecuador, Panamá, fuimos la Gran Colombia. Hace mucho tiempo, mucho tiempo. Pero pues, son cosas ahí, ¿no? Dice, la moneda allá sí de que a mi hermanito. Ah, sí, por allá sí, de pronto sí, mi hermanas. Pronto si sí nos vayamos. Oye, familia, ya casi termino directo porque me voy para la muralla, mi bros. Tengo el tiempo preciso. Hago la hora de directo y me marcho, mi bros. Me voy para la muralla, papus. Pero mañana no sé si puedo hacer directos porque mañana también me toca ir a la universidad. Y pues toca hacer muchas cosas más. Se llama la Gran Colombia de los tres países, sí, claro. La Gran Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá y Colombia principalmente. Pero yo creo que hubiéramos sido la potencia mundial más grande. Más grande. ¿Sí me entiende? Uy, en 4 minutos me voy, señores. En 4 minutos me voy para la morada. Mi bro. Síganme allá, señores. Como el vibra. Interesadísimos. Allá. Allá. Allá, 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 allá. Listo, papá. Espérame. Hacemos la misión de OJ. A ver qué tal nos va. OJ. Hey, no, tranquilo. Hola, Miguelcito. Bienvenido, Miguel Dávila. Saludos para ti, papu. ¿Cómo estás el día de hoy, mi bro? Technician ain't gangster. That's what's up. I heard that. Listen, Carl. If I'm going back to a cell, I want to have a big party first. De Colombia, mi buen Franquito. Pues en un tiempo fuimos la Gran Colombia todos. ¿Cuál es la mura, hermanito? ¿Y alguien puede decir cuál es la mura? Cocinando cuando le toca hacer la comida. Miras, hay un directo de la cocina, sí. Pues es que yo cocino, mi bro. Ustedes no crean, yo cocino. Yo cocino, papus. Yo cocinar. Vivir a cocinar. Bueno, si no lo sabían. En la morada, ¿alguien puede informar que en la morada aparezco como el vibra, mi bro? Venga, me alegra mucho, mi buen Miguelcito. ¿Qué tal estás de salud? Mi bro, ¿qué tal estás de salud, papu? ¿Sí estás bien de salud? Ah, ya me acuerdo, ya sé esa misión, mi bro. Vamos a irnos a cortar el cabello. Y la hacemos rapidito, listo, mi bro. Y me voy. Ese, marcho. A vos te gustaría conocer Venezuela y a mí Colombia, claro. Yo he visto que en Venezuela hay una parte que son las cascadas, la Caída del Ángel. Es una de las maravillas del mundo. Y es una de las cascadas más altas que yo sepa, ¿no? Una de las cascadas, ¿por qué más? Pues que yo sepa, ¿no? Que yo sepa. Pero sí, Venezuela, yo creo que es un lugar hermoso como los demás países. ¿Sí me entienden? Entonces me agrada mucho. No, y ¿sabes qué? Lo bueno que, pues, digamos, uno puede traspasar a Venezuela. Por ejemplo, yo quiero ir a Venezuela, mi bros. Yo sé que uno, creo que se me olvidó, ¿dónde es? ¿Pereira? ¿De Pereira pasa a Venezuela uno? No acuerdo. No recuerdo muy bien, papus. ¿Cómo sales enamorada? Como el vibra, mi bros. El vibra, papus. Algo diferente hoy. Re épico. Hola, José. Saludos para ti, mi hermanito.
No sé si me lo dices que el directo es aburrido o algo así. Hola, ¿cómo estamos? El buen vibrita, ¿cómo vamos? Davidito, yo bien, ¿y tú, mi hermanito? Elegante, papá. Dice, vení para Argentina y te invito a comer un asado. ¡Ey, qué riquísimo, mi bro! Oh, papá, elegante, mi hermanito. Ey, me gustaría en algún momento ir a Venezuela, a Argentina, discúlpame, y comer algo elegante. Yo he probado empanadas de argentinas, he tomado vino de Argentina, he probado alfajores de Argentina, dulces de Argentina. Yo tengo un video donde he reaccionado a videos de Argentina. Dice, top 5 raperos que alcanzaron la fama. Número 1, OJ. Papus, excelente, ¿no? Me acuerdo en directo, Viral llamó al compañero del internet cuando... sí, familia. Imagínense que yo un día llamé al de... imagínense que estaba fallando mucho el internet. Y llamé a la compañía de... Claro. Y pues me quejé. Me quejé que estaba súper mal. ¿Están bien los directos, carnal? ¿Quién dijo que aburrido? Ay, Garcito, gracias por estar acá, mi hermanito. Mire, César y Barba. ¿Por qué le colocaron ese nombre, no? César y Barba. Coloquémosle ese. Oh, coloquémosle. Mire, ese. Les presento el corte del pan. Ah, pero es que no lo deja colocar. Ah, sí. Mire, les presento el corte del pan. Ese es un pan que venden aquí en Colombia. Eso lo compramos y nos vamos. ¡Ay! Muchas gracias, mi buen Josecito. Te invito a que me sigas. Que me sigas, papá. Espera que completamos esa misión y me voy, familia. Y me voy, mi cracks, porque nos vamos para la morada. Jefferson, así se llama. Y yo me llamo Leandro. Yo sé cocinar. Cocino unas ricas empanadas. Buenísimo, mi bro. Delicioso que cocines eso, papá. Yo pues hago el almuerzo. Mañana, por ejemplo, me toca el almuerzo. Me toca hacer garbanzos. Y se me olvidó. Se me olvidó que era lo otro. Pero bueno, nos toca garbanzos. ¡Oye! ¡Nati! ¡Saludos para ti, Nati! Llegó la primita. Llegaste en el momento más épico. Saludos desde Ecuador, Josecito. Un saludo para ti, mi hermanito. Un saludo para ti. Vas a volver a hacer otro envío. Sí, Franklito, pero en la morada. Arroz con verduras. No, yo sé cocinar, señores. Yo sé cocinar. Le pueden preguntar a mi mamá si no sé cocinar, señores. ¡Ah! ¡Mi papá! ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué creen? Que yo no sé cocinar. Señores, aunque sabe que no es que nos vamos a colocar a vender con mi mejor amigo de pronto bolsas de panes y vamos a volver a los semáforos porque está complicada la situación, señores. Sinceramente, está muy complicada la situación. Obviamente, pues ustedes me apoyan acá, pero pues, señores, más con el tema de que pues uno quiere seguir emprendiendo más potente, pues vamos a hacer bolsitas de pan y para ayudarle a él porque, pues, familia, él está con conflictos y pues uno también lo quiere ayudar. A mí no me gusta ver la gente cuando tiene situaciones complicadas por la economía, ¿no? Es algo, pero pues sí o sí, pues existe eso. Groso. Hola, ¿cómo estamos? John Byro, el patroncito, sí sabe, es que ya sabe que yo sé cocinar. Me extraña araña, ¿no? Me extraña araña. El Johncito Byron, saludos para ti, mi hermanito. Ya te seguí en la morada, gracias, mi buen Juan Cusevedo. Ya te vamos a aprender directo por allá. Dice, y de ahí cambio de compañía. Sí, mi hermanito, en esos momentos estamos con fibra óptica. Eres el mejor amigo del mundo, gracias. Muy gracias. No, y pues, lo que les digo, sí. Entonces, que está mal, familia, que uno vaya y haga otra vez en los semáforos como lo hemos hecho. Pero pues, para que él pueda, porque él estudia señores también y pues sé que la situación no es que esté tan bien que digamos, pero qué mejor que ayudarle y brindarle ayuda, ¿no? Espérame, le damos chequea, blindaje y nos compramos una escopetilla. Saludos, mi brother Andresito. Gracias por estar por aquí. Gracias por estar acompañándome. La Nati, un día eso la traigo directo, ¿listos? La traemos chequea al directo. Dímelo, caramelo. Pero esos directos me recuerdan viejos tiempos cuando jugueaba el GTA en Play 2. No tenía memoria, me lo pasaba. Ay, hermanito. Ey, papá, pero no es por nada, pero el GTA San Andreas de la Play 2 es excelente. ¿Sí me entiendes? Es excelente, mi bro. Para mí, sinceramente, me parece de calidad, mi bro. ¿Para qué? Pero calidad elegante. Bueno, vamos a comprarnos acá una micrito.
Nos compramos la micro y nos vamos súper bien. O sea, ¿dónde hago esa misión? Y me voy, familia, porque es el directo. Voy antes que ese directo acá, papá. Porque no va a ser directo. Dice, igual, un directo familiar con el amigo del Vibra. Ah, claro, sí, ya lo conocen. Ya lo conocen, que él ha estado hace tiempo con nosotros. Andresito LZ, gracias por estar aquí con nosotros. Elegantísimo, miró, ¿no? Elegantísimo, miró. Elegante. Familia, voy a hacer los directos más cortos por el tema de que voy a hacer más cosas, pero disfrútenlo. Disfrútenlo, señores. Si lo quieren disfrutar, disfrútenlo. Si no lo quieren disfrutar, pues no pasa nada. Al igual que les comento, la morada, podemos hacer muchas cosas. Voy a jugar una partida del buen Valorancillo. O no, mejor aprendamos a lo de reaccionando, ¿no? Reaccionando a cosas interesantes, caridosas. Puede ser. Bueno, tenemos que venir aquí al cerca de la casa del buen CJ y hacemos la misión. ¿Listos? Hacemos la misión y nos vamos. Y me voy despidiendo. ¿De qué si tienes? Y mi bro, vivo en Ibagué, Tolima, mi crack. Ibagué, Tolima, el Tolimilla. Espérame. Es que me pica la frente. Miren mis cejas. ¿Qué piensan de mis cejas? Sí, parece que la vez pasada me dijeron, ¡ey, usted tiene las cejas pintadas! Yo, ¡madre mía, cómo me voy a pintar las cejas! Ni maquillaje me he hecho y yo me pinto las cejas. Ah, no, pues mira, toca esperar. Venga, guardamos partida para que se haga rápido. ¡Ey, tienes de tremendo bigotón! Eso, gracias, papu. Un saludo para ti, mi hermanito. Pues la verdad es mejor en el PS2 cuando uno lo jugué apenas al... ¡Uy, hermanito! Yo jugué, la primera vez que jugué GTA San Andreas fue en un Windows XP. ¿Y por qué lo jugué, familia? Porque yo desde muy chiquito he tenido conocimiento de los computadores por mi mamá. Porque mamá fue secretaria de un penal, es decir, ella trabajó con el Estado. Entonces, pues, ella empezó con la máquina de escribir. Después de la máquina de escribir empezó con los Windows que venían. Windows 95, no me acuerdo si fue el primer computador Windows 95 o uno más antiguo, creo que era más antiguo, pero súper random eso. Nos toca esperarnos 4 horitas. Ah, no, aunque podemos guardar otra vez partida. Creo que sí, espérame, guardamos partida, nos vamos rapidito. Ya se fue la prima, sí, es que ya como que entró a estudiar, entonces súper mega random. Se fue la prima del Vibrita. Se fue a dormir. Hola, ¿cómo estamos, York? Vibrito, mi hermanito. Gracias por estar aquí con nosotros. Y después se lo jugué en Xbox. Y después lo jugué en un café internet. Porque mamá ya no me dejaba tener el PC. ¿Verdad, colegas? No, aquí estoy, ahí está la prima. Mi cac dice, me voy, tengo que madruguear. No, hágale, me voy en Juan José, papá. Que te vaya muy bien, papu. Todos los colegas están atrás de mí. Para mí, pero OG, que andaba elegante. Ey, familia, termino esa misión y me voy para la morada. ¡Para la morada! ¡Seguirme la morada! Señores, vayan, me buscan como el Vibra, señores, que vamos a estar reaccionando a videos. ¿Listos? A videos. Me encuentran como el Vibra. ¿Eso cuando viene a tu casa, nuevo Vibra? Papu, es que él vive conmigo, William. Él vive conmigo, mi bros. Mi mejor amigo vive conmigo. A baller's posse is about to run up. They're headed up here right now. Looks like we backed them balls. Yo jugué MTA. Hey CJ, strap up. El MTA, uy, pero jugaste el MTA, full antiguo, cuando recién salió. Creo que fue el primero MTA que se amp. Si no hizo mal. Listo, papá, vamos, qué rápido. En un momento, que es que no es por nada, pero jugar acá el mouse es super random. Si no la tenemos a nadie. Nada, familia, pero no me gusta la remasterización del GTA San Andreas, amigos. Y se miran, pero ¿por qué? Mira, porque el mouse es super mega re diferente, papus. Eso está como para jugar con, ¿saben con qué? Eso está para jugar con mando. Creo que lo hicieron para jugar con mando, amigos. Porque mire, yo intento voltear y se voltea solo a la cámara. Mire, si se dan cuenta. Super feo, eso es como cuando uno juega con mando que tiene ese tipo de movimiento de cámara. Eso, papá. Lo que me gusta es el como se ven las estrellas. Si se dan cuenta, elegantísimo, ¿no? Elegantísimo. Felipe, el ready y el easy.
Easy Easy, ¿cómo lo llamo a Sumi, bro? Mire, y se sube solo. ¿Se dan cuenta que cuando ustedes disparan agachados, disparan mejor? Pues mire, papá, nunca habían llegado por la espalda. Y ahí se llegan. Ok. Ok. Y quedan algunos, mi bro. Buenísimo, papá. Y nos vamos por aquí. Ojito. Buenísimo, mi bro. Aplausos. Aplausos. Hey, familia, recuerden que Facebook Gaming está regalando 75 estrellitas. Y desde PC te salen más económicas las estrellas. Eso sí, ¿quieres apoyar al Virita? Dale. Si no quieres apoyar al Virita, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes para nada. Eso, y pasamos la misión, familia. Mira, y tu hermana, mi hermana está trabajando, señores. Tiene una relación muy buena el juego, claro, papu. ¿Para qué? Pero es elegante. Lo que me gusta es el tema de los interiores y eso. Bueno, familia, yo me despido, mi cracks. Ya me voy. Me voy para Morada, papus. Ya hicimos la horita, señores. Recuerden que me pueden ver en la Morada, papus. Gracias por apoyarme, señores. Recuerden que somos la familia más parchera. Que somos la familia más calidosa. Que somos la familia más profesional. Ojalá que mañana pueda hacer directo. Ojalá. Ojalá, ¿no? Voy a aprender, voy a ir a comer alguito, otra cosita que tengo un resto de hambre, mira, no sé por qué. Y ya saben, familia, ya saben que siempre la buena actitud, ¿no? La buena energía, papus. Los quiero con todo mi corazón, señores. Recuerden que la morada me siguen como el vibra. Vamos a estar reaccionando a vainas que ustedes me quieran decir. Y ya, papus. Allá nos vemos. Podemos investigar cosas. Podemos ver Google Maps. De todo. Eso, mi cracks. Bueno, familia, los amo con todo mi corazón. Como dicen, el Vibrita se despide. Mire, les da besitos, abrazos. Ay. Para todas las princesas. Para todos los princesos. Para todos, besitos. Adiós. Adiós, mi cracks. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. What? Adiós, amor. Me voy. De ti, y esta vez para siempre, porque no hay capaz que voy a jugar. Adiós.